Hola chicas, buenas tardes. Buenas tardes a todas. Esta se me ha roto. Se me ha roto una mariposa. Nuria, M. Poches, Hernán, Maite, no sé quién más hay porque estoy mirando a Cuenca. Adriana, buenos días, Brasil. Tengo las manos todas pegajosas. Nanipo, Chedes, Nuria. Bueno, Nuria creo que ya te he dicho, ¿verdad? Se me ha roto la mariposa. Eso me pasa porque está todo tiernito. Y yo ando manipulándolo todo. Mira, a ver si te aguantas ahí. Hola madre, buenas tardes. A ver si se pega. Greta, ¿lo blanco es pintura o imprimación? ¿El qué blanco, hija? Ahora os explico todo. Estoy arreglando una mariposa que se me ha roto. Hacemos un organizador. A ver. Lo que pasa es que todo esto lo acabo de hacer, está todo tiernito, yo estoy aquí tocándolo todo. Goma laca. Porque lo que tengo aquí debajo es pan de plata. Y las mariposas también. A ver, me voy a dejar esta parte. A ver si se pegan y si no, pues mala suerte. No, tengo otra. Vale, a ver. Tengo todas las manos pegajosas de mis tíos. Vamos por partes. Hacemos una cestita organizador. Vale, ya os la enseñé en el último directo. Entonces, yo ahora os voy a ir explicando. Como siempre, ya sabéis que llevo adelantado. Y aún así nos tiramos 2 horas. Ay, a ver, que no sé cómo ponerme. Ah, perfecto, es que yo veía como pintura blanca. No, es pan de plata. Y lo que le he dado con la brocha es la goma laca. Para que se vaya secando para luego. A ver, os explico lo que tengo adelantado. A ver. Vamos. A ver, que es que también le he dado goma laca aquí. Tengo hecho este fondo. Vale. Aquí tenemos lámina adhesiva y por la parte de aquí también. Ahora esto lo haremos en el culete, ¿vale?
cómo está hecho, o sea, sin la lámina adhesiva, ¿vale? Cómo está hecho la parte de dentro, ¿vale? El fondo y los laterales. Aquí es lo mismo, solo que en el fondo, en vez de pintura solo, tenemos una lámina adhesiva, ¿vale? ¿Lo veis ahí? Entonces, todo esto que tengo por aquí dentro, os lo voy a enseñar aquí, ¿vale? Y luego, todo esto de aquí lo tengo a medias, me he dejado este lateral, el cual aquí ha goteado goma laca, como podéis ver. Solo tengo pegada lámina adhesiva y puesta con chal color lino, ¿vale? Y aquí tengo avanzado esto de aquí, que también lleva lámina adhesiva, lleva un stencil y lleva esa textura que veis por ahí, que ahora os enseñaré también cómo hacerla, y también lleva foil de plata y la goma laca, que se la he puesto ahora también y está todavía un poquito de aquella manera. Entonces, como he hecho los laterales, es lo que vamos a hacer aquí, y como he hecho la parte de aquí dentro, es lo que vamos a hacer aquí, ¿vale? Entonces, lo primero, y para que se me vaya secando la pasta, veis, todavía está esto pegajoso, llevo pan de plata yo por todos sitios, me voy a poner polvo de taco porque estoy que me engancho. Amaya, Nuria, Ana Cáceres, el desván de Avica. Vale, pues a ver, os voy explicando. Lo primero que hice fue pegar un trozo de lámina adhesiva. En el soporte tenemos dos láminas, ¿vale? Una que es de la mariposa, os digo las referencias que las tengo por aquí. Son de la colección Nostalgia, la 04 y la 01. ¿Vale? Eso por un lado. Entonces tengo una que es toda de mariposas, que tengo en este trozo, un trozo por aquí, un trozo también por aquí y otro trozo también por aquí, ¿vale? Y la otra está en el separador, tanto por delante como por detrás, ¿vale? La otra lámina adhesiva. Entonces, una vez pegada la lámina adhesiva, lijé bien, digamos, los bordecitos, ¿vale? Para que se me note lo menos posible luego la integración con la pintura. Y luego, con esponjita y la pintura color lino, le fui esponjeando y me fui metiendo un poquito. A ver, esto que veis aquí es que ha chorreado la goma laca de que le he puesto por aquí arriba, ¿vale? Entonces, veis, luego con la pintura me fui metiendo un poquito hacia adentro de la lámina para que quede integrada. A ver, voy a coger un poco de la pintura lino para que no se vean esos chorretes ahí. A ver qué esponjita cojo. Así, acordaros que hoy hay sorteo. Vale, voy a sortear este cuadro, que es de 30x30, con un montón de textura, de relieves, de mix media, saco paco. Veis por ahí, ¿verdad? Que lleva mogollón de texturas de toda clase, craquelados, lleva un fondo, un stencil, siluetas de resina, esferas. Hace 30x30. Pues esto es lo que voy a sortear, ¿vale? Venga, me lo dejo aquí aparte. Ay, voy a coger una esponjita. Y voy a ver si disimulo esos chorretes que han quedado ahí de la goma laca. Vale, veis, mirad, cojo una esponjita, mojo en la pintura, descargo. Esto para la integración con la lámina, ¿vale? Siempre empiezo dándole, porque es donde más cantidad llevo, ¿vale? En el lado contrario de la lámina, y luego me voy yendo hacia la zona de la lámina, ¿vale? Cuando ya llevo más descargada la pintura, ¿veis? Con más pintura al lado contrario.
cuando ya llevamos menos pintura a la esponjita, pues nos vamos metiendo para la zona de la lámina, ¿vale? De esta manera. Entonces vamos integrando, pero sin mucha carga de pintura. Es mejor realizarlo en un par de veces que no meter mucha pintura de golpe, ¿vale? Voy a secar un poco, miro a ver cómo se ve y si hace falta le doy un poquito más. Venga, le voy a dar un poquito más, que todavía se ven ahí los chorretes. Vale, en principio de esta manera es como integro las láminas, ¿vale? En este caso, obviamente, como el color del fondo es más un color lino, pues es el color que estoy usando para la integración. Siempre hay que coger los colores que tenemos en la lámina para hacer la integración de las mismas, ¿vale? Vale. Hola Ana, Sabela, buenas tardes. Hoy sorteo con preguntas, sí, acordaros que hay siempre pregunta, ¿vale? De seguridad. Así que hay que estar atentas. Vale. ¿Veis? Ya no se me ven los chorretes estos. Y tengo la lámina. He cambiado la lija. Ya estaba usada, por eso, pero no estaba tan mal como la otra. Venga, una lijadita suave. Venga, esto me lo dejo aparte porque luego lo tengo que usar. Esto también, que luego lo tengo que usar. La bandeja de inyección también luego la tengo que usar. Vale, la plantilla. Ahora vamos a por la plantilla. Esta, como veis, la tengo más usada que... A ver, referencia, la 2000. B2000. ¿Vale? ¿Qué? Otra luz. Sí, aquella todavía está, anda por aquí, por eso. No pensé que la he tirado. A ver, pasta de textura, ¿dónde la tengo? O la he perdido, exactamente. Ahí la has dado, Jordi. Que no sé por dónde para. Vale, pasta de textura lisa. O estuco veneciano, lo que tengáis a mano.
Vale, vamos a coger una espátula. Vale, yo creo que con esto es suficiente. Vale, venga, cogemos pasta de textura. Me pongo de pie, que yo hago estas cosas mejor de pie, si no me tuerzo. Vale, nos aguantamos ahí un poquito. Me da igual que quede desigualado, ¿vale? Ni que quede manchorreado, trozos que sí, trozos que no, me da exactamente lo mismo. Ni que quede bien cubierto. Me da igual. En este caso en concreto me es indiferente como quede. ¿Veis? Trozo que sí, me meto algo para acá también. Como veis, la pasta sin miramientos, ¿vale? Ya os digo que me da exactamente igual como quede. Vale, ahora cogemos un trocito como de tela de saco, ¿vale? Lo ponemos encima, presionamos, levantamos. Volvemos a colocar encima. ¿Qué garbanzo? No. Vale, limpiamos un poquito todo esto que se nos sale por aquí. Vale. Y ahora con esto que tengo manchorreado aquí, me voy también un poquito por encima de la lámina. Vale, ya os digo que sin muchos miramientos. Una vez sacada la plantilla, si queréis, podéis volver a darle. Esto obviamente lo podéis lavar o lo podéis tirar, hacer ya cada una que haga lo que quiera. Vale. A ver si lo veis. La que no sé si lo veo soy yo. A ver, ¿lo veis ahí, verdad? En Facebook pega como un fogonazo que no se ve nada. A ver, espera. A ver cómo lo muevo para que se vea. ¿Ves? En Facebook hace como un fogonazo. A ver, ahí. Ahí lo veis, ¿verdad? Mira, de vez en cuando hace como un fogonazo. Bueno, lo estáis viendo ahí, ¿no? Vale, cogemos la pasta que nos queda por aquí. La recogemos y al bote otra vez. Vale, me limpio la espátula, esto lo retiro, la plantilla me la limpiaré luego. ¿El que no ves? ¿La textura no la ves? No lo veo, no lo veo, a ver.
Buenas tardes, Causa. ¿Lo veis ahí? María, buenas tardes. Hola, Jausi. Venga, ahora sí lo habéis visto, ¿no? Pues ahora o secamos o lo dejamos secar naturalmente, que sería lo ideal. Pero ya sabéis que en los directos no hay tiempo de dejar secar. Una cesta organizador, una cesta, vamos. Vamos también a los madriles, así que me lo dijo Oscar. Ay, coño, pero me dijo el lunes. Ah, vale, lo que os vais de juerga. Él me dijo el lunes. Y estamos a viernes. Os vais de pico pardos. Sí, cuando no os vaya, no lo veáis bien o se os pare o algo, os salís y volvéis a entrar, ¿vale? Y con eso normalmente se arregla. Sí, de marcha, ya. Porque a mí Oscar me dijo que ibais el lunes. Y estamos a viernes, así que ya me imagino yo que desde hoy hasta el lunes estáis de jorgorio. Así vais a estar el lunes, que no va a haber que cogeros con pinzas. Vale, mirad, aparentemente está seco, aunque si esto intentáis rascarlo lo lleváis, ¿vale? Solo está aparentemente seco, no lo está del todo. Vale, vamos a coger mixtión, la esponjita esta que ya sabéis que yo uso para poner el mixtión, que es de esta tipo marina, pero no son de las de verdad, obviamente. Vale, ya sabéis que a mí el mixtión me gusta echarlo con estas esponjitas. Y ahora lo mismo, sin mucho miramiento. Ahí encima todo. Porque los tendré llenos. Le doy golpe a los botes cuando los tengo medio vacíos. Cuando los tengo medio vacíos es cuando empiezo a dar golpes. ¿Veis? Le pongo también un poquito por la lámina sin pasarme para no tapar el dibujo. Tampoco quiero presionar mucho. Porque ya os digo, aunque aparentemente la pasta está seca, no lo está, ¿vale? Si no, me voy a llevar la textura. Vale, esto ya lo tengo, lo dejo aparte. Y ahora esto hay que dejar que se quede en estado mordiente. Hoy me ha salido la palabreja. Para que veáis, voy aprendiendo. Vale, venga. Mientras esto se me queda en estado mordiente, vamos a ir trabajando
la parte del culete, que es lo que os he dicho que he hecho aquí dentro, ¿vale? A ver cómo me lo hago. A ver si no me voy a manchar. Y justo esto no me lo quiero manchar. Vale. Ya estamos, si sale todos los días. ¿No ves que tengo aquí los abuelos? Hay que sacarlos por la mañana y por la tarde. Vale, a ver. Obviamente así no puedo trabajar, ¿vale? Y así me he puesto el mixtión. Voy a ponérmelo un poco así, solo apoyado en la mesa. A ver si consigo que veáis algo. Vale. Sin que se me quede ahí todo el mixtión pegado. A ver. O así de momento. Venga, así de momento. De marcha, dice. Eso la causa. Ya lo tenía pintado, ¿vale? Pero como veis, se ha guarreteado un poco todo de trabajar los laterales. Así que le doy un repasito, aprovecho la pintura que me ha quedado ahí. Los suegros de la Silvia son sus padres. Los suegros de la Silvia. Venga, ahora mientras se me va secando esto, os voy enseñando algunas cositas. También. No, porque estoy utilizando pintura de tiza, por lo tanto no hace falta darle imprimación, ¿vale? Tenemos que dar imprimación o gesso cuando utilizamos pinturas acrílicas. Si le damos con pintura de tiza o chalk, no es necesario darle ningún tipo de imprimación, ¿vale? La chalk directamente. ¿Veis? Ya he aprovechado lo que me quedaba por aquí y ya tengo el culete más apañado. Sí, con el tacatá. Ya paso tortuguín. Una con tacatá, el otro con el bastón. Y no llegamos a los... ¿Cómo sería? ¿Al kilómetro por hora, Jordi? O menos, ¿no? Menos de kilómetro por hora. Si llegamos a los 500 metros, mi suegra anda 200 metros y ya está diciendo, está el coche muy lejos. Así que mirar el panorama. Vale, venga, la esponjita esta de momento la dejo ahí. Voy a dejar que esto se vaya poniendo mordiente, que se me vaya secando esta parte. Y mientras os enseño alguna cosita, a ver. Ay. Ritmo caracol. Ritmo caracol. Pues yo creo que los caracoles van más rápido. Para ir a cualquier sitio necesitamos 3 horas. Vale, os enseño el proyecto. Os enseño el proyecto este, que me imagino que lo habréis visto en el perfil, que es una jardinera doble. Pues no lo sé, la suya Telegram. El Telegram lo lleva Jordi, ¿vale? Es yo YouTube. Y en YouTube está subido. El Jordi lleva Telegram. Si no la ha subido, echarle la bronca a él. Venga, os enseño la jardinera doble. Es un taller online de pago. ¿Vale? Podéis adquirir solamente, o sea, tenéis 2 modalidades. Una, solo el taller, ¿vale? Porque hay gente que es de fuera y obviamente no adquiere los materiales, por lo tanto tenéis la opción de solo el taller. O una segunda opción donde es el taller y un kit básico. Bueno, el kit básico donde se lleva soporte, láminas, bueno, una serie de cosas, ¿vale? Entonces, a ver que me la alejo. ¿Veis? Tenemos, digamos, un doble cajón.
imitando, pues eso, si lo miráis así, es como unos cajones. Lleva dos patitas aquí para, porque os enseño, los laterales son como si fueran unas ruedas, ¿vale? Entonces, obviamente, si no le ponemos un contrapeso o algo aquí, digamos que se queda así, ¿vale? Entonces, para que quede apoyada recta, hay que ponerle unas patitas delante, ¿vale? Son unas simples bolitas de madera, sin más, ¿vale? Entonces, por dentro está trabajando con un montón de técnicas, con rodillos. Por aquí tenemos también más técnicas. Tenemos dos tipos de rodillos ahí, ¿vale? Creando el fondo. Uno en el fondo y otro de rayas. Luego tenemos también toda lo que es la rueda esta trabajada, imitaciones óxidos con pinturas, llevamos ceras. Esto es un sello de textura, un texturador, lo que tenéis aquí arriba. Y tenemos, está hecho todo con pinturas, ¿vale? Esto, todo está hecho con pintura. Bueno, pero os lo quería enseñar, ¿vale? Habéis visto, me imagino, las fotos y ya veis el tamaño, ¿vale? Que no es pequeño. A ver, no sé, unos 30 centímetros, una cosa así. Antes de que me lo preguntéis. Ah, pues no, mira, 26. De aquí a aquí 26. Y es una jardinera doble imitando unos cajones. Bueno, pues esta, la que esté interesada, ya sabéis, tenéis dos modalidades, taller online o taller online con kit. ¿Vale? Venga, una cosa enseñada. Vale, otra cosa que os quería enseñar. Vale, tenemos hecho este maniquí que tenía un montón de chicas pidiéndomelo, que es un maniquí stampuk, ¿vale? Obviamente, si no le ponemos los engranajes, ya no es stampuk. Lo tenemos claro, ¿no? Entonces, lleva un corpiño, ¿veis? Y unas piezas aquí. Las piezas del corpiño están separadas, las podemos trabajar con papel por separado, ¿vale? Si no le ponemos los engranajes, pues ya no es stampuk. Luego, por la parte de atrás, ¿veis? Tenemos todo esto, está puesto con cinta de pintor, ¿vale? Van sobrepuestas. Tenemos el corsé y luego lo que son las patitas, ¿veis? Tenemos esta doble, triple base, por decir algo. Tenemos una base aquí, otra aquí y otra aquí, que es donde montamos la pieza de esta manera. ¿Lo veis, no? Entonces, lo dicho, si no le ponemos los engranajes, pues ya no se estampa. Ya es un maniquí sin más, ¿vale? Con su corsé por delante y por detrás. Vale, esta es una de las piezas. A ver. Y luego unas láminas adhesivas nuevas que todavía no están subidas, las subiré mañana y os voy enseñando, ¿vale? A ver cómo tengo el mistión. Ahí está todavía. Venga, os voy enseñando. Tenemos, o sea, son hadas este ampú. Venga, tenemos esta. Tenemos esta. Esta de aquí. Esta de aquí. Esta otra. Esta otra de aquí. Luego os vienen una lámina con diferentes hadas también estampú para que podáis recortar. Chicas, venga, ahora vienen chicos. Chicos, más chicos.
más chicos. Esto va todo de la misma temática, ¿eh? Todas estas. Más chicos aquí. Bien, lo mismo. Para que podáis recortar. Más chicos. Y otra de chicos. Estas las tendréis subidas mañana en la web, ¿vale? De momento os las estoy enseñando. Mañana las tendréis subidas. Vale, y os recuerdo que este cuadro de 30x30 lleno de texturas con siluetas de resina y tal y tal es lo del sorteo de hoy. Así que estar atenta a la pregunta. Que luego si no me respondéis bien tengo que sacar otro papelito con otro nombre, ¿vale? Y no me gusta nada hacer eso. Que se me pegan las lijas. Vale, venga, esto ya lo tengo. Voy a coger un trocito. Este no sé yo ya si va a dar mucho más de sí. Vale, voy a probar. Vale, hay chicos, chicas y son hadas. Hadas Stampuk. ¿Vale? Venga. Si queremos más marcado el foil, ya sabéis, espátula. ¿Vale? Si lo queremos menos marcado, tampoco quiero ejercer mucha presión porque, repito, aunque la pasta parece que esté seca, no lo está. ¿Vale? O sea, que con un poquito de conocimiento. Y aquí no le presiono demasiado porque tampoco quiero que me tape la lámina adhesiva, ¿vale? Vale. A ver si veis ahí el brillo, brillo. ¿Lo veis, verdad? Vale, ahora qué hacemos con esto, goma laca. Tengo un cacharrito, me pongo goma laca, podéis usar la incolora o la purificada. La indiana no, porque os daría mucho, bueno, no sé qué queréis que os coja ese tono ocre, por decir algo, ¿vale? Podéis usar la incolora o la purificada. Entonces, ya sabéis que yo tengo las paletinas en un bote con alcohol. La goma laca es soluble en alcohol. Vale, y ahora le pasamos a todo esto. Una, protegemos el foil, ¿vale? La lámina adhesiva obviamente llevaba barniz y ya la tenía protegida, ¿vale? Pero protegemos todo esto. Dos, evitamos que el foil, bueno, el foil no, el mixtión nos quede el soporte pegajoso. Ya sé que lo he explicado mil veces, pero seguro que todavía hay gente que no lo sabe, ¿vale? Porque siempre se van incorporando chicas nuevas, así que a veces me repito, pero es por ese motivo, ¿vale? Venga, ahora, mi paletina al bote con alcohol, le doy ahí cuatro meneos para que se limpie y me dejo la paletina ahí dentro. Y la goma laca que me ha quedado la recupero al bote. Vale, voy a darle un poco a ver si se seca un poquito esto para poder trabajar la parte de abajo. Entro y salgo por la cobertura, muy bien.
nunca dejéis una fuente de calor, como sea la pistola o el secador, enfocado directamente sobre ningún barniz, goma laca ni nada por el estilo, ¿vale? Si no, quemáis el producto y os hace burbujas. Podéis darle calor, pero siempre en movimiento y nunca demasiado cerca. Aún está pegajoso, pero bueno, ya se termina de secar por sí solo, ¿vale? Venga, vamos a empezar a trabajar lo que os he explicado de la parte de dentro, ¿vale? Vale, ¿qué utilicé? Un rodillo. Eso de entrada, ¿vale? Este no. Vale. Un color bengué o un color sepia. ¿Ves, Jordi? Este está más vacío, ¿ves? Ya doy golpes. Muy bien. La hora de la merienda. Vale, ¿veis? Un color bengué o un color sepia, que son oscuros. Vale, extiendo la pintura con rodillo. Me dejo este rodillito aquí aparte de momento. Ahora cojo, este es un sello de unos arabescos, ¿vale? Y lo hago rular. Ya os he dicho que esto no es para que queden dibujos súper definidos, ¿vale? Es para hacer fondos, sin más. Vale, lo hago circular para que me vaya cogiendo pintura. Me voy, a ver, la pongo de pie. Vuelvo a mojar en la pintura. Si lo queréis más desgastado, menos pintura. O luego lijamos, que yo lijo, ¿vale? Volvemos a pasar por ahí. Y volvemos a pasar por aquí. Venga. Cogemos nuestro rodillo, lo sacamos a tomar por culo el rodillo. A ver, vamos a separar aquí. Vale, y ahora lo meto en agua hasta que lo pueda lavar, ¿vale? Y este rodillo lo mismo, al agua hasta que lo pueda lavar. Luego con agua y jabón se quedan impolutos. Venga, esto lo voy a secar un poco.
Ahí lo veis, ¿no? Vale. A ver, ahora esto, si lo queremos tal cual, lo dejamos tal cual. Si no, le pasamos un poquito la lija. Limpiamos con un pañito para quitar el polvete. Vale, ¿y ahora qué voy a hacer? Para proteger esta pintura vamos a utilizar barniz. Voy a utilizar barniz mate de Hausa. Y el color Bengue que he utilizado también es de la línea de Hausa, ¿vale? A ver. ¿Qué era esto? Venga, una paletina para poner el barniz. Me lo dejo aquí, le voy a dar un par de manos, luego entenderéis el porqué, ¿vale? Porque voy a trabajar con mucho agua. Entonces, para proteger la pintura, le voy a dar mínimo un par de manitas. Y ahora no actualiza los comentarios. Vale. A ver, ¿lo veis bien ahora? Decirme algo, que no sé si me actualiza los comentarios. ¿Lo veis ahora? Ahora sí, vale, es que salí del wifi y lo volví a conectar. Salgo y entro. Ahora sí, vale, perfecto, pues bueno. Nada, barniz, ¿vale? Ahora he cogido pasta de textura, cojo una espátula. Cojo una poca de la pasta y voy a hacer como unas capas finas. A ver cómo me pongo, que veáis y yo pueda trabajar. ¿Lo veis bien ahora?
Vale, vuelvo a coger la telita de saco esta que teníamos antes. Y como son capas muy finas, se marca muy poco, ¿vale? Si queréis que se marque más, en alguna zona pues le ponéis más cantidad de pasta. Vale. ¿Lo veis bien ahora, verdad? Vale, recojo la pasta que me ha sobrado. Limpio espátulas. Se había parado, he tenido que sacar el wifi y volverla. Que se había pausado, he tenido que sacar el wifi y volverla a poner. No. Si no, apunta que si me lo. El directo queda en dos partes. Vale. Sí, sí, ahora bien. Eso de tener niños pequeños en casa, yo no estoy acostumbrada. Vale, mirad. ¿Veis ahí, verdad? Vale, pues eso mismo que tenemos ahí está hecho por ahí dentro. Vale, voy a secar. A ver dónde tengo lo del mixtión. Vale, la goma ya, laca ya la tengo seca. Voy a secar esta parte de aquí. Obviamente, si queremos que se nos vea más el dibujo del fondo, ponemos menos pasta, ¿vale? De hecho, yo aquí tengo menos. A ver si lo veis. Aquí dentro. ¿Veis que tengo menos? Vale, venga, vuelvo al mixtión, que tengo aquí mi bandejita con mi esponja de antes. Y también le damos algunos toquecillos. ¿De qué te ríes? Por... Que me da lo mismo. Yo no sé cómo decírtelo ya. Vale, venga, la esponjita en principio ya no la necesito más, la meto también en remojo. Esta bandejita.
me la dejo aquí. Ahora esto, voy a darle un poco de... Bueno, no, no voy a darle calor. Es que el mixtión es mejor no darle calor. Venga, voy a ir trabajando con... A ver, que tengo otra allí. Esto es un sello de bajo relieve, el cual utilicé pasta bol, ¿vale? Podéis son grises, es obvio, es que antes eran verdes, ¿vale? Es obvio que es antiguo, ¿vale? Luego cambié el verde por el gris. Entonces, este es muy antiguo, mirad, leéis lo que pone, ¿verdad? Creatividad es la mayor expresión de la libertad. Y tenemos ahí una mariposa. ¿Por qué he elegido este sello? Obviamente porque el papel son mariposas, ¿vale? Entonces, ¿el qué? Claro, porque al ser una cámara se ve en espejo, Jordi. Venga, entonces, me estampé el sello en la pasta bol. Podéis utilizar la pasta dash también, ¿vale? Lo tenemos aquí. Le puse el mixtión y en este caso le puse pan de plata, ¿vale? Porque el foil no me hubiera cubierto todo el fondo y yo quería que me lo cubriera todo. Vale, del mismo sello estampé lo que era la mariposa y me la recorté, ¿vale? Me hice dos, lo que pasa es que esta me la he cargado. Le he puesto pegamento, pero no sé si se va a poder salvar o no se va a poder salvar. ¿Vale? Ahí la tengo. ¿Veis? Está medio desmontada. Entonces, cuando yo cogí el... O sea, recorté las mariposas, que hice para que me cogiera la forma esta y no me quedara plana, cogí dos pinceles de madera. Os digo de madera porque yo la he calentado, o sea, la he secado, ¿vale? Igual que esto. Y puse un pincel de plástico, el cual ha quedado medio retorcido de la punta. Entonces, de madera, ¿vale? ¿Veis? Dejamos caer la mariposa ahí y ya os coge la formita con las alas levantadas. Y en teoría no lo sequéis, lo dejáis secar por sí solo, ¿vale? Si lo secáis, pues bueno, pues eso, ¿vale? Con altura y separadito. Vale, entonces, esta ya os digo que como estaba recién hecho y la he estado toqueteando, le he puesto mixtión, le he puesto el pan, le he puesto de todo, está medio despegada toda. A ver si luego la puedo aprovechar y pegándola ya con el pegamento, con el adhesivo, la puedo aprovechar, ¿vale? Y si no, pues nada, no le pondré esa y listo. Es la misma mariposa que nos lleva el sello, ¿vale? Solo que en este caso recorté lo que era la mariposa, obviamente los palitos de aquí abajo, o sea, las patitas. Y los cornecitos no, porque no hubiera aguantado. Solamente lo que es la mariposa. Bueno, pues las antenas. Los cuernecitos. Ya le ha puesto falta a mi Jordi, oye. Vale, venga, ¿esto ahora qué voy a hacer? Esencia vintage, ¿vale? Lo que mi marido llama perejil. El perejil. Uy, espérate, ¿y lo que queda de perejil? ¿Cómo te crees que está hecho todo el fondo? Vale, entonces, echamos allí encima de nuestro sello, cogemos un flifli de agua, vale, y esto ahora lo vamos a ir secando. La pasta, aunque la he secado con la pistola de calor, está muy reciente, ¿vale? La he hecho hace un ratito, nada, media hora antes del directo.
O sea, vuelvo a repetir lo mismo. Aunque aparentemente está seca, no lo está, ¿vale? Termina de romper. Bueno, luego la pegamos. Vale, voy a cambiarle la base para que no esté tan húmeda. Vale, veis que por debajo se nos mancha todo. Vale, la dejamos aquí. Mirad, ¿qué hemos conseguido? Una plata antigua. Obviamente le puse el pan de plata y le puse la goma laca, ¿vale? Vamos a dejar las maripositas aquí. Esta ya se termina de romper la patica. La vamos a dejar ahí que se seque. Y luego ya la pegaremos. Esto lo tiro. Vale. Y me lo dejo aparte, ¿vale? Mirar el tono que adquiere el pan de plata con la esencia vintage. Es una pasada la esencia, sí. O sea, es que la eches donde la eches, queda súper chula. Vale, me dejo eso ahí. El perejil. Espérate, si ahora va a ir perejil por un tubo. Vale. Ya tengo esto pegajosillo. Cogemos un trocito de foil. Las virutas, la esencia vintage sirve para tela, ¿verdad? Porque mi paño de cocina no salta ni con lejía. Sí. De hecho, a ver, en Anaki hay un tuto que hice con la esencia vintage, donde tenía papel, tenía telas, tenía cera incolora, tenía cinta. ¿Vale? Si yo cojo ahora un trozo de cinta, cojo un poco de esencia vintage, envejezco la cinta, ¿vale? Por poneros un ejemplo, que tiene mogollón de utilidades. Vale, venga. Cogemos el foil. Pasamos la rasqueta por encima, con cuidado, porque ya os digo que aunque aparentemente la pasta esté seca, no lo está. Thank you.
A ver, es lo que os decía, ¿vale? Las virutas, tanto las virutas como la esencia vintage, es un pigmento, ¿vale? Los pigmentos, pensar que es lo que, por ejemplo, se utiliza para los tintes de las telas desde la antigüedad, ¿vale? Eran pigmentos minerales y naturales, pero eran pigmentos. Entonces, obviamente, sirven para teñir telas y para cintas y todo este tipo de cosas. Ya os digo que en Anaki hay un tuto de hace bastante tiempo para teñir papeles, teñir tela, teñir cintas, vamos, un montón de cosas. Mezclé con cera incolora para conseguir una cera vintage. Vale, venga, ya le he puesto un poco de foil también por aquí. Volvemos a la goma laca. ¿El qué? La goma laca te sirve de barniz protector igualmente. A ver, la goma laca os sirve como imprimación, ¿vale? Si queremos darle una imprimación a la madera sin que quede el color blanco de la, el normal de la imprimación, ¿vale? Que es blanca, podemos dar goma laca y le estamos haciendo una capa de imprimación a la madera. Imaginaros un trozo de madera de color pino al cual no queréis taparle la veta. Pues le dais la goma laca, estáis dándole una imprimación a la madera sin tapar esa veta. ¿Vale? Por poneros un ejemplo. Y luego, por ejemplo, hacerle una pátina para remarcar la veta. Ah, a la esencia vintage luego encima, si le echas algo, lo arrastras. ¿Vale? Por eso le estoy dando toda la protección ahora. Luego, a la esencia vintage, si tú, por ejemplo, le quieres dar alguna barniz o algo de acabado, ¿vale? Hacérselo antes, ¿vale? Y la esencia vintage después ya no le echéis nada. Porque si yo cojo algo, por ejemplo, que yo le haya echado la esencia vintage, como es un pigmento, y yo luego le quiero echar un barniz encima, al pasar la pincelada arrastro el pigmento y lo que hago es teñir el barniz, ¿vale? Entonces, si alguien quiere encima de la esencia vintage o de los de las virutas, por ejemplo, proteger de alguna manera, una, lo hacéis previamente, y dos, si aún así queréis proteger encima, hacerlo con un barniz en spray, ¿vale? Si le dais cualquier barniz líquido, ya sea goma laca o barniz líquido o alguna cosa encima de cualquier pigmento, lo único que vais a hacer es arrastrarlo todo y marearlo todo, ¿vale? Primero barnizas, exacto, primero barnizamos y luego la esencia a lo último, ¿vale? Pensar que si barnizamos antes, aunque ahora echemos la esencia vintage o bien las virutas y echemos el agua, el barniz sigue estando ahí, ¿vale? Ya os digo, en caso de que aún y así, después de echar virutas o cualquier pigmento, quisierais protegerlo aún más, yo os recomiendo más que uséis después ya un barniz en spray, ¿vale? Pero pensar que aquí ya llevamos dos manos de barniz mate, llevamos una de goma laca, por lo tanto ya el soporte está súper protegido. Vale, os pongo un ejemplo, mirad. Si por ejemplo yo ahora aquí dentro, ¿veis? Todo eso es esencia vintage, ¿vale? Yo esto lo quisiera barnizar. Seguro que seguro, veis estas manchitas que hace la esencia vintage, estos granitos y tal.
Yo esto lo quisiera barnizar ahora. ¿Qué haría? Y más recién hecho, ¿vale? De alguna manera parte del pigmento se me mezclaría con el barniz y lo que haría sería como teñirme el barniz, ¿vale? Por lo tanto, lo que obtendría es un barniz marrón, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces, protegemos primero y al último ya la esencia vintage. Y aún así, lo dicho, si alguien aún quiere darle más protección, yo recomendaría después ya un barniz en spray para fijar el pigmento, ¿vale? Pero ya está. Si le dais algo líquido, ya sean las virutas o la esencia vintage, os la lleváis, o sea, lo emborronáis todo. Todavía lo tengo un poco pegajoso, pero bueno, ahora ya que se vaya secando por sí solo, vamos a ir haciendo los laterales, ¿vale? Lo que hice por aquí dentro fue la parte de que aquí tenemos lámina adhesiva, ¿vale? En la zona central, en el fondo es lo que estamos haciendo aquí detrás, ¿vale? Entonces, ahora sí, ya lo tenemos protegido, tenemos nuestra plantilla, tenemos nuestra textura, tenemos el foil de plata. Ahora le echamos esencia vintage para que nos vaya acorde todo. Podéis echar más o menos cantidad, ¿vale? Si veis que os habéis pasado y queréis menos, toallita húmeda detrás. Tener siempre una toallita húmeda a mano para que retiréis donde creáis conveniente. Voy a echar más en algún trozo, ¿veis? Tampoco me preocupa, si se mancha el resto, porque total, como ya lo manché todo. ¿Veis? Si queréis retirar alguna zona porque veis que es mucho, muy oscuro, que patín, patatán, toallita húmeda detrás, ¿veis? Absorbemos y retiramos. Si no, nos vamos a por el calor y vamos mareando, por decir de alguna manera, la esencia vintage. ¿Veis? Cojo un poquito, mancho también en el resto. Al darle calor también veréis que el foil de plata es como que resurge hacia arriba y aparte de que queda como un color precioso, ¿vale? Queda como un plata antigua, como una especie como de dorado también, podríamos decirle. Al calentar la plata, es como que la plata sube para arriba, ¿vale? Entonces brilla mucho más.
¿Veis? En alguna zona, que lo queramos más clarito. Toallita húmeda detrás. Que queremos manchar un poco en algunas zonas sin que sea algo excesivo. Pues lo mismo, tal y como llevamos la toallita, manchamos en el resto. Eso sí, chorrea, ¿vale? Tenerlo presente. Pero bueno, me da lo mismo en este caso, porque como por dentro le hice lo mismo, me da lo mismo que chorree, ¿vale? Tenéis que ir manteniendo limpia la base de trabajo. Y si queremos retirar algún trozo, porque decimos, bueno, pues aquí no me gusta porque, yo qué sé, porque ha quedado muy oscuro. ¿Veis? ¿Qué podemos retirar? ¿Lo veis, verdad? Que podemos ir retirando. Me ha quedado muy oscuro y no me gusta tan oscuro. Nada, toallita húmeda detrás y retiramos. Venga, vamos a por el otro ladito. Y más de lo mismo, ¿vale? Vamos a por este otro lado. Veis, al tener la zona protegida, veis que si se nos mancha podemos limpiar los chorretones sin ningún problema, ¿vale? Venga, echamos. ¿Qué? No, no se queda de ese color. Queda más claro. ¿Veis? Podemos también...
vamos secando. Yo le digo, si se queda de ese color, no se ve la textura, chico. Aquí hay que explicárselo todo. Se puede dejar que se seque solo. Solo que en un directo es inviable que se deje secar solo, ¿vale? Entonces, como veis, yo también voy dirigiendo un poco. ¿Veis? Que puedo ir dirigiendo hacia donde yo quiero que me quede más mancha o menos. Lo podéis dejar secar solo. Pero ya os digo, en un directo es inviable eso. Bueno, depende de la cantidad de agua y la cantidad de pigmento que lleves. A ver, yo haciéndolo de esta manera yo puedo manejar donde quiero zonas oscuras y donde quiero zonas más claras, ¿vale? Y si alguna zona oscura quiero retirar, ¿veis? Paso toallita detrás y retiro, ¿vale? Si lo dejáis secar por sí solo, bueno, luego en principio supongo que también podréis retirar. Yo es que como siempre lo hago así, pues no. ¿Ves? Si yo quiero aclarar alguna zona, paso toallita húmeda detrás y ya me aclaro la zona. Eso sí, tener presente que siempre vamos a manchar la mesa, ¿vale? Y siempre vamos a tener chorretones. ¿Veis? La misma toallita, tal y como la llevo sucia, le vamos dando un poquito a todo. Venga, vamos a por este otro ladito.
¿vale? Podemos ir pasando toallita, retiramos el exceso de agua y también hacemos que no quede tan oscuro, para quien no lo quiera tan oscuro. ¿Veis? ¿Con una qué? Con una camisa. ¿Con una camisa? Si se limpia la mesa. La tiñes. La tiñes. Claro. Normal. ¿Veis? Vale. En principio tenemos los cuatro laditos. ¿Veis? Podemos hacer más oscuro, más clarito. Vamos a por el culete. Venga, esto, a ver cómo me lo pongo, que como tengo ahí en medio el asa. Esto dura la vida, ¿vale? Llevo con el mismo bote. Yo no sé el tiempo. Se utiliza muy poquito y cunde muchísimo. ¿Veis? Otra cosa que podemos hacer es ir moviendo. Pensar que siempre os va a chorrear, ¿vale? Que siempre tenéis que controlar, sobre todo si no queréis que se os manche el resto. No, la esencia vintage es este color, sin más. Para diferentes colores tienen que ser las virutas. ¿Veis? Puedo coger toallita y retirar zonas. De diferentes colores lo que tenemos son las virutas, ¿vale? Que ahí sí que tenéis diferentes colores, que también son pigmentos. Jordi, ves apuntando. O haciendo lo que tengas que hacer. No, se utilizan igual también. Echas polvito, flis de agua detrás y ya está. Puedes teñir pinturas, por ejemplo, tú coges una pintura blanca, le echas un poquito de la viruta, por ejemplo, este es el color Formentera, ¿vale? Que es como una especie de agua marina. O tienes una pintura de color agua marina, ¿vale? Son pigmentos puros. Entonces lo puedes mezclar con cualquier otro medium, ya sea agua. Un barniz, una pasta de textura, por ejemplo, tú quieres teñir la pasta de textura, ¿vale? Piensa siempre que, por ejemplo, la normal es de color blanca, ¿vale? Si tú le echas pigmento aguamarina o le echas mucho pigmento, te va a quedar un color más clarito. ¿Por qué? Porque la base es blanca. Si queremos el color tal cual, tenemos que usar una pasta de textura transparente, ¿vale? Podemos teñir barnices, pastas, telas, lo que queráis, ¿vale? Son pigmentos, por lo tanto, ceras, lo que queráis. En las virutas sí hay más colores. La esencia vintage es marrón y punto. Tenemos muchos directos donde hemos usado las virutas. Me parece que este lunes, en el directo del miércoles usemos, en el directo de la semana pasada también. Vale, mirar, ¿veis? Entonces, la esencia vintage lo que tienes es una cosa. Tiene zonas que tiene granito más gordito, ¿veis? Por ejemplo, esto de aquí.
Esto es granito más gordito. Tiene polvo que es más finito, que es con lo que se disuelve más, ¿vale? Y grano más intermedio. O sea, según cómo os caiga, veis, aquí tenemos granito. Aquí también, ¿vale? Según cómo os caiga una cosa o la otra, se os disuelve más, por ejemplo. Mirad, ¿veis? Por aquí, ¿veis ahí? A ver si lo veis ahí en el fondo. ¿Veis? Ahí en el fondo tenemos, por ejemplo, más granito. Y nos hace ese tipo de mancha. A ver, ¿lo veis, no? Vale, a ver. Voy a limpiar las chorreteras que tengo por aquí. Como tenemos todo bien barnizado, no tenemos problema, podemos retirar. Pero lo mismo que retiramos con agua es lo que os digo. Si vosotros ahora intentáis barnizar, estamos tiñendo el barniz, ¿vale? ¿Veis? Yo puedo ahora pasar una toallita, por ejemplo, e ir matizando un poco algunas zonas. Venga, ahora voy a mirar a ver qué lado me gusta más para pegarle. Vale, con esta misma toallita le voy a pasar a estos bordes de aquí también, que también tenía foil. Si yo, por ejemplo, quiero aclarar un poco esta zona, cojo una toallita limpia y veis que puedo aclararlo. Podéis hacerlo lo claro o lo oscuro que cada uno quiera. Vale, ahora me falta decidir qué parte voy a utilizar para poner el sello. No sé si este o este. Pues creo que va a ser este. Vale. Tengo aquí mi sello de bajo relieve. Me levanto para encuadrarme, ¿vale? Que si no, acabo torciéndome. Cojo adhesivo de contacto. Vale, y este es el trocito, ¿veis? Que se me rompió. Voy a ver cómo se lo pongo. Vale, ¿veis? Esto ya lo tenemos bien fijado, ya podemos mover para donde queramos.
porque le hemos puesto el adhesivo. Y ahora le vamos a poner unas patitas aquí en la cajita. Vale, a ver, y para eso me tengo que poner esto así. Quieto, parado. Ya le queda poco al bote y ya no veo dónde tiene y dónde no. Con cuidadito. Pensar que está todo muy reciente. ¿Se te para? Me estoy quedando sin adhesivo también. Ahí, vale. Nada, una miseria ya. Vale, sobre todo, siempre las boquillas bien limpias, ¿vale? Que si no se le hace una capa ahí, se pega al tapón. Y luego no hay manera de despegarlo. Vale. Vale, ya lo tengo así. Ahora, como las patitas son de color cobre, bien las podemos dejar así. O bien le podemos dar un toquecito con una cera plateada. Que el color cobre nos queda perfectamente bien porque vamos todo con tonos marrones, ¿vale? Pero bueno, si le podemos dar un toquecito, ¿veis? En los relieves de las patitas. Y así tenemos los dos colores. El color cobre, digamos, bronce. Cobre no, sería bronce. De la patita y un poco del plata para que vaya acompañado con el resto. Y ahora este lado de aquí, con mucho cuidado. Seguimos, tenemos el bronce, pero le damos un toque de plata, con lo cual ya ganamos también un poco. Vale, aquí tenía la cera plata, ahí el foil, pero bueno, le doy también un repasito así. Vale, esto me lo dejo aparte, me limpio aquí, betún de Judea en cera, cojo también un poquito en el dedo, muy poquita cosa, y también le damos algún toquecito por encima de la plata, ¿vale? Para que quede
también un plata más antiguo. En los bordecitos. Vamos un poquito también a los laterales. Me imagino que no lo veis mucho, ahora os lo enseño, ¿vale? Pero vamos, un poco de cera con dedito y listo. ¿Ya lo tienes, Jordi? Vale. A ver, que viene el Jordi con la cajita. ¿Qué era? Ay. Vale, pues ya lo tenemos. Vale, lo dicho, ¿vale? Lo que hemos hecho por dentro es lo que he hecho en el culete, excepto en esta parte de aquí. Veis que tenemos lámina adhesiva y aquí también tenemos lámina adhesiva, ¿vale? El resto de la parte de dentro está hecho como hemos hecho la parte de aquí, ¿vale? El resto, pues lámina adhesiva, la plantilla, la tela de saco para generar la textura. Ya voy, Facebook. Está súper chula, ¿os mola? Ya sabéis que la cámara nunca aprecia bien, ¿vale? Luego me imagino que en las fotitos lo veréis mejor. Si el Jordi se esmera con las fotos también. Que hace las fotos él. ¿Vale? ¿Veis? Tenemos por ahí texturas, las láminas adhesivas. Nuestras maripositas, nuestras texturas, nuestro sello bajo relieve. Y ya tenemos aquí acabado el proyecto de hoy. Venga, vamos a por el sorteo. ¡Ay!
Venga, acordaros que hay pregunta de seguridad, ¿eh? Y tiene que ser rápida contestándome. No vale chivarse y luego contestar. Voy a sacar un nombre y hago la pregunta. Me tiene que costar contestar rapidito, ¿vale? Venga, vamos allá. A ver, aquí he sacado uno. M Poches 8. Vale. ¿Qué he utilizado para hacer todos estos efectos que tengo por aquí? Por todo el soporte. El nombre del producto. Venga, no me digáis que no es fácil. Y el sello bajo relieve, que también lo hemos utilizado. Lo hemos utilizado por todos sitios. Y he dicho el nombre 20 veces. No me jodas. No, eso es la de Sabela. ¡Ah! ¡Sabela! ¡Ana! ¡Te voy a dar pam pam! Digo, no me fastidiéis. Que me da mucho apuro tener que sacar nombres. Tela seca y esencia vintage. Perfecto, con la esencia vintage me valía, ¿vale? Era el producto. ¿Vale? Pues perfecto. El sorteo es para ti. Que era este lienzo. Es un lienzo de madera, ¿eh? De 30x30. Pues eso, lleno de texturas. Siluetas de resina. Plantilla y un montón ahí de textura. Craquelados y ahí de todo. Ceras, pátinas. Vale, recordar, lo digo siempre, solo los hacemos el envío a Península, ¿vale? Si alguien es de las islas, tiene que pagarse el envío, ¿vale? Lo digo siempre, pero creo que hoy no lo he dicho. Vale, pero bueno, lo digo siempre, ya imagino que lo sabéis. Otra cosa, no me pongo en contacto con nadie. Os tenéis que poner en contacto conmigo para pasarme los datos y todas esas cosas, ¿vale? Y M Poches es la ganadora de hoy, ¿vale? Así que nos vemos el miércoles y el viernes de la semana que viene a las 5. Ahora en agosto ando un poco loca, ¿vale? Bueno, un poco ando siempre, pero en agosto más. Entonces, miércoles y viernes a las 5. Ya os haré fotitos de al menos el soporte que vamos a utilizar, ¿vale? El kit de lo que hemos utilizado hoy del directo del viernes, ya sabéis, lo tenéis a la venta en la página web, con descuento. Siempre hay unos días que hay descuento, ¿vale? Después ya pasa al precio normal. ¿Qué más os digo? Ya está, os he enseñado el proyecto del curso online que tenemos nuevo, preparado. Os he enseñado las láminas adhesivas nuevas, que la tendréis mañana subidas a la página web. ¿Y me olvido algo, Jordi? No, pregunto si me olvido algo. Ah, no me escuchaba. O sea, vamos, me ignoraba totalmente. Venga, chicas, hasta el miércoles a las 5 y os esperamos en Barrio Sésamo. Venga, un besito a todas. Voy cerrando Facebook primero. Y aquí. Venga. Estaba pensando en...